El México social. Los periodos de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y el Maximato marcaron el inicio de la institucionalización de México y el final de la lucha revolucionaria de caudillos. Era una realidad rodeada por el poder político de los hombres en el poder. El periodo de Lázaro Cárdenas de 1934 a 1940 dejó atrás el Maximato. Dio continuidad al proceso anterior con las políticas sociales y de fortaleza a la economía nacional. En el contexto mundial, el tiempo de entreguerras daba la entrada a las medidas socialistas revolucionarias. Un fantasma recorría el mundo. El programa de Lázaro Cárdenas se basó en una política agraria de reparto de tierras y ejido colectivo, como promesas cumplidas en la revolución. Se impulsó una política nacionalista que no tenía todos los resultados esperados. En materia económica, la nacionalización del petróleo el 18 de marzo de 1938 marcaba el pacto con el proteccionismo y la tendencia social izquierdista. La educación llamada socialista, el impulso al sindicalismo y el apoyo al sector obrero daban muestra de la política social. La creación del Instituto Politécnico Nacional, el Instituto de Antropología e Historia, completaban el programa social que se consolidaba con el modelo de sustitución de importaciones favorecido por la Segunda Guerra Mundial. En 1938, el Partido Nacional Revolucionario pasó a ser el Partido Mexicano de la Revolución. El periodo de Manuel Ávila Camacho, de 1940 a 1946, dejaba atrás la ambición del hermano Maximino y un fraude a Juan Andreu Almazán, que se manifestó en una de las primeras protestas al sistema político. El 13 y 14 de mayo de 1942, alemanes hundieron buques mexicanos, el Faja de Oro y Potrero del Llano. México declara la guerra a las potencias del Eje. El Escuadrón 201 se alistaba para la batalla y el general Cárdenas a defender las costas del Pacífico. La dinámica del conflicto permitió al gobierno consolidar el modelo de sustitución de importaciones. Se continuaron con las políticas sociales, se fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Fondo de Cultura Económica y el Hospital Infantil. Se ampliaron las redes carreteras y ferroviarias, todo en el contexto de la época de oro del cine mexicano, que reflejó la vida urbana y rural del país. A pesar de las políticas sociales, el descontento por la desigualdad y el poder político seguía creciendo hasta la llegada e inicio del PRI y el México institucional de los periodos presidenciales civiles que vendrían.